Así es, de hecho, el día 12, 13 y 14 estuvimos en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, en la cual se llevó a cabo la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional. En este caso quedó en la presidencia el profesor Juan Díaz de la Torre. Asume lo que es la dirigencia, en este caso la Secretaría General asume un coahuilense, en este caso un orgullo para Coahuila que sea el profesor Alfonso Cepeda, quien será nuestro y fungirá como nuestro secretario general. En este caso, en este nuevo periodo, en este caso se llegaron a acuerdos, estuvimos trabajando las dirigencias de todo el país, de las 61 secciones que componen el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Trabajamos en 10 mesas de trabajo, de ponencias. Yo creo que la mesa que más trabajo tuvo, respetando a las demás, yo creo que fue certeza laboral. En cuestión de esto, manejamos lo que son las propuestas para, en este caso, complementar lo que será el proyecto de trabajo de esta nueva dirigencia. Cabe resaltar esto y que quede muy, muy, muy de acuerdo que realmente nosotros las propuestas que llevamos de la base, los trabajos que realizamos en este congreso son para formar un proyecto de trabajo. En este sentido, la sección 5, en la cual ostenta la representación de nuestro secretario general, el profesor José Luis Ponce Grimaldo, fue muy activa. Fue muy activa en los trabajos, realmente, de hecho, el profesor José Luis le tocó presidir una de las 10 mesas a nivel nacional. A muchos de nuestros compañeros les tocó presidir también los trabajos en las mesas, a participar y aportar las inquietudes de nuestros compañeros representados. En este caso fuimos alrededor de 90 compañeros de Coahuila, quienes estuvimos en la ciudad de Puerto Vallarta realizando sus trabajos.